¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Hola, Tincho, ¿cómo va? ¿Cómo va, Debbie? ¿Todo bien? Ya jueves, Ya es Tincho. jueves y desgraciadamente empezamos la recta final de este Así programa. es, así es. Este festival maravilloso que día a día nos sorprende. Hoy con las conferencias de prensa, entre otras, de Maracaibo, una película que fuera, digamos, de todas las recomendaciones, también la vamos a recomendar, un thriller de esos que merece la pena, y con distintos tipos de actores, por supuesto con grandes actores como Mercedes Morán, como Jorge Marrale, que después veremos más adelante en el programa una nota a él, y con dos nobles como son Matías Meyer y Nico Francella. Justamente con Nico Francella hablamos y nos decía esto. Te voy a presentar como el hijo de la leyenda, no sé si hago bien, pero bienvenido a Pinamar, un placer tenerte aquí en el preestreno de Maracaibo. Bueno, muchas gracias. Bueno, preguntarte cómo fue el desafío de componer este personaje que pasa por muchos estadios, ¿no?, a lo largo de la película. Sí, un desafío como cualquier proyecto que acepto encarar, una experiencia muy positiva bajo el mando de Miguel Ángel Roca. Y compartiendo escenas con Mercedes, con Matías, con Jorge, principalmente con Jorge, predomina más las escenas. Y fue muy grato todo, lo disfruté. Y bueno, cómo fui construyendo el personaje, con muchos ensayos, con coacheos, con el apoyo de Jorge, la generosidad de Jorge, la obsesión de Miguel, que es similar a mi obsesión. Así que todo se pudo llevar a cabo. Cuando llamás la obsesión de Miguel, ¿hay algunas escenas que hubo que repetir varias veces? ¿Algunos detalles que tal vez no eran tan graves, pero él insistía en que había que corregirlos? ¿A qué te referís? No, más allá del rodaje, la obsesión por encontrar y ensayar varias veces por el tiempo que teníamos, por suerte, previo al rodaje. El rodaje, creo que no se piensa mucho todo y se da más todo. Y fue así, en el rodaje fue completamente el mismo hilo y la misma idea, pero otra cosa que fluyó por un tema de rodaje y de vivo. Pero realmente fue un proyecto, un desafío grande para mí, algo diferente, una transformación y fue una linda búsqueda. Te lo habrán preguntado un montón de veces porque sos el hijo de Guillermo. ¿Tu viejo te ayuda? Te fue orientando a lo largo de tu carrera, ya te largaste solo, le seguís haciendo consultas, ¿mantienen diálogo familiar sobre este tema de lo que es actuar o prefieren hablar de otras cosas? De Racing, por ejemplo. No, sí, obviamente. Sería bastante necio de mi parte no confiar en una persona que tiene 30 años en esta profesión, sería bastante tonto de mi parte. Obviamente, consulta que tengo, proyecto que tengo, es... Le doy el libro para que me dé una devolución, si tengo una duda, trabajamos juntos. Y es un ida y vuelta entre él y yo, constante. Obviamente yo desde otro lugar y con menos experiencia, pero es la visión del hijo que conoce a la persona y trabajamos muy seguido. Entonces, duda que tenga, no voy a ser tan duro y tan necio, repito, de no aceptar un consejo de él. Tenés toda una carrera por delante. ¿Cuál es el sueño que por lo pronto te queda por cumplir? ¿Algún objetivo, algún sueño? No, dentro de esta carrera, por lo menos la continuidad y poder vivir de esta carrera. Ese es el sueño que creo yo, en mi opinión, es mi sueño. Poder vivir esta carrera, desafiarme cada año, crecer, aprender, porque es una carrera que todo el tiempo vas aprendiendo. Ese es mi sueño, la continuidad, que es lo más difícil que hay. Sos medido. Yo esperaba una respuesta más grandilocuente. Por ejemplo, no sé, actuar en los Estados Unidos. Se asocia, no sé por qué, el éxito con Estados Unidos o Hollywood. Sí, pero eso también lleva una historia por detrás. Hay que mantener la lengua, una industria el triple más grande. Paso a paso y vamos como sucede. Qué buena carrera que está haciendo Nicolás Francella en cine. Lo hemos visto en algunas cosas en tele, pero qué buena carrera que está haciendo en cine. Lo vimos el año pasado, creo que fue, o el año pasado o el anteaño en tele, en Casi Ángeles.
nada, el guapasatista, digamos que lo iba fogueando. Pero desde que arrancó en cine ha hecho papeles que se han despegado de lo que de la impronta de su padre, ¿no? Sí, 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 realmente. Un chico de 26 años. Digamos que cortó camino él, agarró por el sendero que lo conducía al drama, al cine. Al compromiso, un exactamente, poquito más. Y con eso se alejó completamente de la sombra del padre, que es una cosa que venimos viendo en actores jóvenes, hijos de... Exacto. ¿Viste? Y que es tan difícil, ¿eh? Sí. Muy buen papel de Nico Francella en esta película. Bueno, después vamos a hablar mucho más de Maracaibo. Ahora quiero que hablemos de algo, lo mismo que hablamos ayer muy por encima, porque no teníamos casi tiempo, de la importancia de la música en el cine. Ahora, a continuación de esta charla que vamos a tener, va a estar la película recomendada previo a irnos a una pausa. Pero quiero que hablemos de los animales en el cine, pero puntualmente los gatos. Hagamos una mención especial, si se puede, hacia los gatos. Pero hacia los gatos en películas con personas, no en películas de animación, si no tendríamos que hacer un programa especial. Yo traje algunas fotos. Bien, bueno. Para que veamos. Listo. En películas donde quizás ni reparamos que había un gato. Ok. ¿Eh? Sí, sí, que no son el protagonista o que la historia no gira alrededor de estos animales. Una de las escenas más emblemáticas, anteayer hablábamos de Chinechita, de los 80 años de Chinechita. Una de las películas filmadas en Chinechita fue La Dolce Vita. Exactamente. Francella, La Chinechita, La Dolce Vita. Es verdad, Chi, te digo. Chi. Puntualmente La Dolce Vita, película de 1960, si tenemos por ahí, señor director, la foto, ahí está, Anita Ekberg en un primer plano con ese bebito blanco que tiene en sus manos, hermoso cachorrito de gato, y atrás en un... Siendo observada. Sí, está. Y además que reposa sobre los pechos más deseados de la historia del cine, que fueron los de Anita Ekberg, porque después ella se lo coloca en el pecho. Claro. Y atrás vemos en un tercer plano a Marcello Mastroianni, previa a la escena de la fuente. La Fontana di Trevi, la famosa fuente de Italia, donde van los amantes a tirar su moneda. La famosa fuente en donde Silvia, el personaje que interpreta Anita Ekberg, se sube, gira, se moja, bueno, todo muy sensual esa escena. Segunda foto, El Padrino. ¿Vos te acordabas que había un gato que en la primera escena del Padrino está Vito Corleone acariciando a este gatito? Mirá. De 1972. Sinceramente, sí me acordaba. Pero es porque esta película la tengo vista bastante. ¿Alguna que otra vez la has visto? La revisito cada tanto, porque es, si querés son hacer cine, tenés que ver a Coppola, son básicamente. Esas joyas. ¿Guillermo o no? No, el bueno. Vamos con la tercera. En esta oportunidad de una serie de televisión emblemática como fue Alf, que duró casi 20 años en pantalla, suertudo, Lucky, que por supuesto duró tantos años que se murieron dos gatos en el medio, obviamente. A veces pasan esas cosas, cuando una serie supera en años a lo que puede vivir el pobre bicho. Bueno, hubieron tres suertudos. Que siempre... Mucha suerte no tuvieron, ¿no? No, y aclaramos para que no es que se murieron porque se los comió Alf, porque nunca llega, o sea, la gracia es... La zanahoria delante del burro, ¿no? Claro, alguien siempre lo interrumpe o no llega a esa situación. Vamos con la foto número 4, que es de 1999. Estamos hablando de Austin Power, esta película, tanto el Dr. Evil como Mini-Me. Los dos tienen un Sphinx. Los gatos Sphinx son los que no tienen pelo. Ah, mira, no sabía esos... que tenían ese nombre. Sí, Sphinx, porque parecen esfinges. Son muy altos, o sea, muy... cuello muy largo, son muy espigados, muy así, típico gato egipcio. Claro. Bueno, graciosamente estas películas son, digamos, humoradas las películas de James Bond, donde claro, el malo siempre estaba acariciando claro, un gato, pero un gato tipo persa, mucho persa, más peludo. Mucho pelo. Claro. Bueno, vamos ahora a Salem, al de Sabrina, el famoso gato que habla, tan gracioso también de una serie de televisión. Elegí dos series o tres y del resto son películas. Sabrina con su gato Salem, que recordemos que es una persona, que es un brujo que está con una... No, ¿cómo se llama? Con una está hechizado, es un hombre, claro, en realidad. Bueno, vamos con una película de 1989 que, la verdad, a mí el cine de terror puntualmente no me fascina, no me gusta. Me gustan los thrillers, me gusta más el terror mental. Pero esta película la vi y quedé así. Ah, encima sí. Yo siempre tuve gatos, por lo tanto claro, fue complicadito. Cementerio de mascotas es la foto número 6. Este gato, que en la película se llama Church, basado en un libro, por supuesto, de Stephen King, este maravilloso Stephen King, este aterrador gato Church, que yo, para colmo, tenía un gato gris en esa época, de verdad,
lo cuento. Es atropellado por un camión porque esta familia vive a la vera de una ruta, como si viviéramos acá cerca de Ruta 11, pero a metros. Y el gatito pobre, Pingui, pasa mejor vida y no tienen mejor idea que enterrarlo en un misterioso cementerio de mascotas que no es ni más ni menos que donde se entierra algo ahí, revive. Claro. Al otro día aparece miau, miau, rascando la puertita y lo que aparece es esa cosa espantosa que vimos. Vos hablabas de los gatos persas, que son tan bellos. Bueno, sí. En La familia de mi novia, del año 2000, película protagonizada, entre otras, por Ben Stiller, ahí lo vemos a Robert De Niro. Mirá, ahí tenés un bellísimo ejemplar de un gato persa. Qué ojos impresionantes que tiene. Unos ojos celestes casi transparentes. Que tiene ahí alzado, se llama Jinx, el personaje del... Mr. Jinx, exactamente. Vamos con una película que yo sinceramente la vi y no me acordaba que había un gato. Estoy hablando de Alien, el octavo pasajero, en donde Ripley, ahí lo tiene. Vamos, lo bueno podemos decir que en la película el gato sobrevive. No se lo come el bicho sí, como que, todas. Que muchas veces son razones. Pobrecito. Los animales en el cine se vuelven víctimas luego de un personaje malo o otra cosa. ¿Usted la vio? Sí, sí. ¿Usted sí, se acuerda cuando ella se encierra en un lugar donde hay otros trajes? Bueno, ella se mete adentro de un traje con un cierre. En ese momento estaba esta mujer que no se podía más de bella y se mete adentro del cierre del traje al gato. Y asoma la cabecita. Y de esa manera lo salva. Vamos con la novela, una comedia deliciosa de 1961 protagonizada por Audrey Hepburn. Estoy hablando de Desayuno en Tiffany's. Ah. Escena final, por supuesto, escena romántica de beso bajo la lluvia. ¿Y qué está todo empapado ahí en el medio, aplastado? El pobre gato, pobrecito. Vamos con la décima, con Garfield. En esta oportunidad es el protagonista total y absoluto de su película, pero también con humanos. Él es el único animado. Claro. Garfield, que comenzó como una historieta, ¿verdad? Sí, como una historieta que se leía en los diarios, en la última hoja de los diarios, y bueno, después fue evolucionando, se convirtió en dibujo animado, para luego pasar al cine. Y ahora me parece que tienen su haber dos películas o tres. Sí, creo que dos o tres. Vamos con la última. Como es Mi papá es un gato, esta película que la recomendamos cuando se estrenó aquí en Pinamar con Kevin Spacey y Christopher Walken. Hoy lo voy a decir bien porque lo había... Yo cuento todo. Había escrito Robert Walker. Ah, sí, ahí me acordé. Es un actor... Nada que ver. Sí, bueno, de otra época, digamos. En esta oportunidad es un hombre que va a comprarle... Es un hombre... A ver, ¿cómo se dice lo adicto al trabajo? Un workaholic que no le da bolilla a la hija, nada. Y un día la hija le pide una mascota, va a una tienda de mascotas sin tiempo, todo apurado, con su teléfono y su iPad y qué sé yo, y le dice al dueño de la tienda, que es Christopher Walken, le dice, dame algún animal, ¿cuál? Un gato, no sé, cualquiera, aquel, le dice, ¿no? ¿Estás seguro que quiere aquel? Sí, aquel. Se lo mete en un canil, se mete en el auto y tiene un accidente y muere. Ya. ¿Y dónde reencarna? En el gato. Bueno, muy divertida comedia. Bueno, toda esta previa tan larga y tan interesante, porque fue linda también, ¿para qué es? Porque la película que recomendamos en esta oportunidad es una película basada, como otras, en un caso real. En un caso real, sí, es verdad. Estamos hablando de un caso real que a su vez, o sea, la película está adaptada de una novela que escribió el personaje real. Así es. Estamos hablando de un gato callejero llamado Bob. Sí. Película... Es muy tierna, que cuenta la historia de un adicto que vive en las calles de Londres, músico, callejero. James Bowen. James Bowen, ese es el nombre real. Que bueno, está luchando con su vida y con sus adicciones, ¿no? Y esa vida que tiene que mantener para mantener sus adicciones. Hasta que se encuentra un gato y el gato, milagrosamente, y como sabemos que ayudan un montonazo terapéuticamente, lo ayuda a salir a la vida, a enfrentarse con sus problemas y a recuperarse. Sobre todo porque sabemos que todo adicto en general no puede hacerse cargo de sí mismo. Entonces, en este caso, él sí o sí tiene que tomar la responsabilidad porque el gato ha sido atropellado, no recuerdo bien, sé que lo lleva al veterinario y como que, digamos, tiene que tomar la responsabilidad de esa vida. Y a su vez, mientras tanto, está tomando la responsabilidad de la propia, porque cuando él tiene esos vuelos donde quedan prácticamente inconscientes, se da cuenta que no puede hacer eso porque tiene que hacerse cargo de ese animal. Y ahí es donde toma la decisión de hacer su recuperación. Claro. Era adicto a la heroína y como bien vos me comentaste fuera de cámara, bien digo, se hace muchas veces un tratamiento con metadona y él luego quedó adicto a la metadona. Claro. Sí, son una cosa llevan a la otra y piensan que suplantándola a la heroína por la metadona lo salvan, pero
todo lo contrario. Bueno, esta es la que recomendamos tremendamente para los amantes de los animales y para los amantes de la vida, porque es una película que nos deja ese sabor dulce. Más allá de que es muy amarga toda la trama de la película y todo lo que él vivió y lo que pasó, es una película que deja un lindo mensaje. Sí. Curiosidad. El gato de la película es Bob. Ah, o sea, no solo está basada en hechos reales, sino el que hace de gato es el gato. ¿Por qué es el verdadero? Ahí lo vemos. Bueno, ese es James Bowen, el verdadero también. Y ese es él ya recuperado con su gato Bob en la calle. Porque el animal aparte hace un montón de cosas que... Hubieron varios gatos que utilizaron para filmar esta película, pero no... terminaron eligiendo a Bob porque era el único que se quedaba quieto en los hombros del actor o arriba de la cabeza, que eran ciertas de las gracias que hace el gato, por lo cual él ganaba más dinero. Tenemos gente que agradecer, Tincho, como siempre. Bueno. Durante toda esta semana hemos tenido este espacio maravilloso y vamos a seguirlo teniendo. Gracias a Jorgelina Aliona, que nos ha acompañado, me salió... Muy bien, muy bien. Lo pronuncié bien. Que nos ha acompañado y que además, vamos a linkear una cosa con otra, ha sido la decoradora con un gusto exquisito de La Vieja Hostería, que también nos acompaña en este Pantalla Pinamar la cobertura. Así que ambos, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Recordamos los horarios? Dale, dale. 19 horas, 22 horas, 0 horas, 8 de la mañana y 15 horas del día siguiente. Vamos a la primera pausa, ya volvemos. De Neo 1825. Estamos. Ver una serie sin parar, aunque sepas que la que llama es tu abuelita. Hay que ser un grandísimo hijo de Premium. Por eso te damos 4 días gratis de Fox Premium, App and TV. Y estés donde estés, no vas a parar de ver temporadas completas, series nuevas, películas estreno. Del 23 al 26 de marzo, vas a descubrir lo que se siente ser un verdadero hijo de Premium. Y gratis. Fox Premium, App and TV. Marzo en ESPN. Un viaje con lo mejor del deporte en 4 señales HD. El fútbol despega, vuela a las etapas definitorias de la UEFA Champions League y recorre las ligas y copas en donde juegan las estrellas. Pasea por Noruega con el vértigo de los X Games. Llega más alto que nunca con la NBA. El tenis te lleva a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Con tu valija de rugby, palpita el final del Seis Naciones y sigue en vivo los mejores torneos. El viaje se acelera con la velocidad del MotoGP y del IndyCar. Y haz una escala en el World Golf Championship Match Play. El viaje que sueñas, hazlo en marzo con ESPN. Todos hacemos cosas diferentes. Lo importante es que los demás lo sepan. Publicita en Canal 2. Mándanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Fue así, tal cual. Bueno, aquí estamos nuevamente, segundo bloque de Pantalla Pinamar, la cobertura en este pantalla magnífico, esta
13ª edición de Pantalla Pinamar, y felices, como decimos, bueno, primero de estar en contacto con el cine, bueno, vos mucho más que yo, que sos hacedor de cine, y después, por supuesto, de conocer y de tratar y de entrevistar a gente que uno admira, que es un lujo que uno tiene en esta pantalla. Sí, realmente es la posibilidad de estar cerca de gente que quizás uno, a través de no una... tuve acceso. Sentado en una butaca y viéndola como cualquier hijo de vecino, no, o sea, esa cercanía no la ve. Es más, uno quizás hasta no está consciente del trabajo que hay detrás de esa película hasta que uno conoce a estos directores. Digo, a escucha estos... las conferencias y ve el esfuerzo. Y, exactamente. Viste, vos que uno cree, digo uno, vos como hacedor, que solo a uno le cuesta, y a veces con grandes quizás películas o películas que después son muy reconocidas, el camino que transitaron hasta llegar a ese momento ha sido bastante arduo. Sí, sí, es más, estoy convencido que quizás el público se tendría que acercar también a las conferencias de prensa, no el periodismo solamente, sino que el público se acerque a eso porque va a empezar a valorar el cine de otra manera. El trabajo. Espero que no se le rompa eso, ese hechizo. La magia. Bueno, lo que ocurre es que le contamos a la gente que a veces en las conferencias de prensa, como las conferencias de prensa son día posterior a la película, se habla de finales, se habla de cosas que si claro. La gente no la vio, ¿no? Sí, eso sería una cuestión a solucionar, pero el resto estaría muy bueno porque además te sentís realmente más cerca de un actor, o podés intercambiar un abrazo, darle la mano, decirle, che, muy bueno tu laburo. Claro, en cambio, está bueno. Uno en la sala de cine se queda con la película y nada más. Exactamente. Bueno, te invito a que veamos la entrevista que se le hizo a Federico Gottfried, director de la película Pinamar, que veremos hoy a las 4 de la tarde. Un placer estar nuevamente, pero un poco más relajados con Federico Gottfried. Mañana, hoy se estaba mostrando tu película y mañana la conferencia de prensa. Así es, estamos en el día D o día P de Pinamar. Bueno, y Agustín, uno de los protagonistas de esta película, primera vez, no en Pinamar, pero sí en un pantalla. Estuvimos hace 2 años en un pantalla que trajimos un work in progress de la peli y nada, fue increíble, yo la pasé genial, como la estoy pasando estos mismos días. Imagino tu ansiedad por saber la respuesta de la gente, yo la descarto, que va a haber hoy en el cine, ¿no? Sí, estamos con expectativas. Ayer preguntamos y parece que la sala está bastante colmadita, así que veremos qué pasa hoy a las 4 de la tarde. Poder seguir haciendo cine en la Argentina es el placer máximo, ¿no? Poder seguir contando historias, seguir llegándole a la gente, así que ese, te diría que va por ahí el placer, porque después, mi caso, aún, digamos, siendo director de cine una vez cada 8 años, te podrás imaginar que no vivo de la dirección de cine. Así que espero que sí, esta película nos dé la oportunidad de no esperar 8 años, esperar 3, digamos, pero ya empezar a encaminar un tercer largometraje. Bueno, y además la felicidad de ver que la gente tiene una respuesta a este tipo de cine, que los tanques norteamericanos no siempre ganan en esta guerra. No, obvio, y me parece que cada vez esa visión sobre el cine argentino tan positiva está creciendo. Y la gente se está empezando a interesar más sobre, che, hay una peli argentina en el cine, vamos a verla, porque es muy probable que sea buena, porque me parece que está apareciendo una generación de artistas que se les está dando el lugar para poder desarrollar sus artes. Y acá tenemos un experto en hacer ese tipo de películas, de vínculos, de me parece que es lo más importante, el amor, ¿no? El amor que uno puede llegar a tener consigo mismo y con otra persona, y cómo se transita ese amor y esas tristezas. ¿Y vos? ¿Cómo llega a vos esta historia o esta idea? Vos comentaste que vos mismo tenés o tenías casa aquí en Pinamar, que era de tu familia. ¿En esos inviernos que quizás alguna vez viniste a escribir algo, es que se te ocurrió este guión? Sí, hubo un momento en el cual dije, bueno, probemos de trabajar sobre Pinamar, porque veníamos con unas ideas por Córdoba, en una casa que está en la cumbre, y eso no terminaba de cerrar. Me interesa como tratar de agarrarme de lo que tengo y no... De lo real, lo más real posible. Exactamente, y no escribir en la computadora de manera abstraída. Hay gente que tiene esa capacidad, no yo al menos, no mi compañera tampoco, y de repente decir, bueno, ok, empecemos a ver desde dónde desarrollamos esto. Y bueno, ahí fue que pensé, bueno, tengo ganas de volver a trabajar
digamos, de volver a trabajar, de empezar a trabajar en la casa familiar y partir una historia que puedan hacer de este espacio, de esta casa, de estos lugares de Pinamar, tipo los toboganes de agua, la bunge desierta en la trasnoche de un día de semana. Y después, con la guionista, que es la que finalmente se sentó a escribir, empezamos como a ver, desde este lugar, ¿qué podría ser? Desde este otro lugar, y con estos posibles personajes que ya íbamos conociendo, digamos, ya nos parece entonces, ya estaba muy involucrada en la película Sol Aranda, que es parte del equipo de producción, dirección, todo. Y ella era una gran referente, porque hablábamos con ella sobre cómo es la vida juvenil en Pinamar en los inviernos, y a partir de las cosas que ella nos iba relatando, sus amigos, las veces que íbamos a jugar al bowling, iban apareciendo imágenes que empezaron de a poquito a armar una historia. En tu caso, bueno, vos sabemos que desde chico venís a Pinamar. En tu caso, ¿qué conexión tenías vos con el lugar en sí de playa? ¿Has venido a veranear? ¿Has venido en invierno? Sí, pero tenía una conexión bastante superficial, considerando la que estuve después, viviendo acá un mes, fuera de temporada. Pero he venido en la adolescencia con amigos, pero nunca de estar acá un mes con las calles, para mí, llenas de algo, que sí, no sé qué es, pero que a mí me llena mucho. ¿Cuándo se estrena Pinamar a nivel nacional? El 4 de mayo. Bueno, la felicidad de ver gente joven, yo amo la gente joven, amo el talento joven, amo la curiosidad, esa cosa de no todo el mundo quiera estar delante de la cámara, sino también haciendo cine, que es tan importante. Una parte muy cortito. Si ustedes supieran la cantidad de cosas que a UNE le dicen por esta cucaracha, no mirarían el programa. Así se lo digo directamente. No voy a nombrar a nadie. Bueno, pero son las cosas que ya sabemos, ¿no? Sí. En la tele, los directores, los que están del otro lado, en general, intentan hacer tentar de risa a los que estamos al aire. Cosa que no logran generalmente, por lo menos conmigo. Bueno, por lo menos con vos, claro. Soy muy seria. Bueno, todos los éxitos para Federico, que en un ratito hace un ratito, a las 4 de la tarde, 4 y 10, estuvo presentándose su película. Bueno, muy bien. Vamos ahora sí, te voy a sorprender. Con una película que la traje porque es de 1962, que es el año en que estoy añejada yo. Yo soy año 62. Ah. Una gran... corta la transmisión porque dice que soy demasiado grande para estar al aire. Tomé la medicación, todo. No, está bien. Ya me tomé la presión, todo. Quédese tranquilo, señor director. Acá tengo al lado mío este niño, tiene la mitad, menos de la mitad de mi edad. ¡Qué! ¡Ay, me deprimí! Bajo el mismo rostro, una gran película hecha en 1962 por Daniel Tiner. Ahí vemos el afiche de la película. Literalmente fue desdoblado para sacarle la foto. Sí, es un asesino el que dobló el póster así porque lo marcó todo. Claro, no sabe que hay que enrollarlo. No. Hay unos guardapósters, unas cajas que se compran para eso, ¿no? Exactamente, sí. Muy moderno para la época el diseño. Sí, ¿sabés que estaba analizando justamente eso? Hasta el uso de la tipografía. Vos que sos lector, ¿vos te acordás, bueno, y tus padres mucho más que vos, había un editorial que se llamaba Editorial Losada, que durante los años 70 tenía mucha novela policial con y las ilustraciones eran ilustraciones, eso. Habría que buscar a ver quién dibujó este póster, quizás hay una conexión ahí. Nosotros, bueno, recordemos que andamos buscando esas conexiones. Que Bajo un mismo rostro es una película dirigida, dije, por Daniel Tiner y basada, con el libro también compuesto o dividido entre Silvina Bullrich y Daniel Tiner, pero está basada en una novela de Guy Descartes que se llama Les Fils de Joie, que quiere decir... En realidad sería los recuerdos de la alegría, pero la traducción exacta, literal, no existe. Es las prostitutas, ¿no? Esta película tuvo como protagonistas, en varias ocasiones trabajaron juntas Silvia y Mirta Legrand en cine, debutaron juntas con Hay que educar a Nini cuando tenían 14 años, pero en esta película es una película muy dramática y muy, es un thriller, muy buena película. No sé de qué se están riéndose. Se burlan de mí. Y tiene que ver la trama con una monja y una prostituta, que son dos hermanas. Por determinada situación, en algún momento de la trama,
la prostituta mata a su al que la maneja. Al Cafillo, al proxeneta. Cafillo, proxeneta, exactamente, que lo interpreta Jorge Mistral, un gran actor mexicano que, entre otras curiosidades, estuvo casado con Graciela Dufo. Gran golpeador, lo quiero decir porque ella lo denunció en su momento, un hombre muy violento, pero muy talentoso y muy guapo como actor. Él hace el proxeneta de Mirtha Legrand. En determinado momento, cuando ella lo asesina, su hermana, la monja, decide inmolarse de alguna manera, ya que ella no tiene una vida social, e intercambiar papeles. Gran película, sobre todo si toda en la época y todo, comienza, por supuesto, con el final, como tantas otras películas. Muy sí, buena película. Y forma parte de esta revitalización de este cine que estaba perdido, y bueno, gracias a la digitalización y el trabajo de muchos, ahora nuevas generaciones que no han visto su estreno, así es, pueden volver a verla. Así es. O pueden encontrarse con algo nuevo. Así es. Bueno, es una de las que recomendamos. Y la otra, le dejo a usted la derecha para que recomiende la película, antes de irnos a la pausa, otra gran película argentina. Sí, una película argentina que está pronto a estrenarse, Soldado Argentino, Solo Conocido por Dios. Es una megaproducción argentina. Primera vez. Se había hecho algo con Iluminados por el Fuego, pero este es un caso totalmente único. ¿Por qué? Porque se ha invertido tanto en realmente capturar lo que se vivió en Malvinas, que esta película realmente le hace justicia a eso y lo muestra como una superproducción americana. En el sentido de la fotografía, la utilería, el uso de uniformes, armamentos correctos y demás. Obviamente que hay un trabajo de preproducción muy fuerte en cuanto a la preparación. Acá estamos viendo unos botes anfibios y demás que son muy complejos de conseguir. ¿Es alto presupuesto, Tincho, sí, esta película? Sí, contó con la colaboración, que también es muy difícil y selectiva de conseguir, que es del ejército, la ayuda del ejército. Ah, mira vos. Que pusieron casi todos los equipamientos. Esta película cuenta tres historias verídicas de soldados anónimos que por su accionar salvaron la vida de unos cuantos soldados durante el combate en Malvinas, ¿no? Incluido la leyenda del último soldado que quedó combatiendo en las islas y bueno, esperó a que todos salieran y él quedó defendiendo las islas. Bueno, recomendamos entonces con total y absoluta tranquilidad esta película y volvemos a recordar la presencia del cine bélico también en este pantalla. También, ¿eh? También. Y siempre con un mensaje atrás filosófico, una búsqueda de un de metamensaje, valores. Sí, de valores. Bueno, nos vamos a una nueva pausa. Cuando volvamos vamos a estar viendo una nota que se le hizo a Sergio Villanueva, el director de Los Comensales. Ayer hablamos de esta película filmada en solo un día. Nos vamos, ya venimos rapidito. Tenés un estudio contable, lo importante es que los demás lo sepan. Publicita en Canal 2. Mandanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Ver una serie sin parar aunque sepas que la que llama es tu abuelita. Hay que ser un grandísimo hijo de premio. Por eso te damos 4 días gratis de Fox Premium, App and TV. Y estés donde estés, no vas a parar de ver temporadas completas, series nuevas, películas estreno. Del 23 al 26 de marzo, vas a descubrir lo que se siente ser un verdadero hijo de Premium. Y gratis. Fox Premium, App and TV. Este de Londres, 1890. Todas las calles conducen al infierno. Policemen so violently humiliated. Street thronged to celebrate. Culprit must be found. Reaper Street, segunda temporada. Estreno el martes 8, solo en Filmora Arts. Mirror.
Who is the fairest of them all? You are my queen, but not for long. You're carrying his child. I raised you. I made you what you are. Do not love. You fought your wars. You've done enough. I thought I made you strong. Stand and fall. I know this story. I wonder how it ends this time. VAX, distribuidora de productos para profesionales de la belleza. Bueno, hablábamos de Sergio Villanueva, de este director tan talentoso de esta película que fue filmada en un día. Hablábamos en un día, ayer. Exactamente. Un actor que dirige una película sobre actores que hablan de su trabajo. Sobre actores que hablan de teatro en la película. Exactamente. Porque no es una película dentro de otra, es una obra de teatro dentro de una película. Es muy loco todo. Sí, sí. Los sí, comensales. Sí, sí. Sergio Villanueva habló con nosotros también. Bienvenido a la Argentina, Sergio Villanueva. El placer de saludarte. Aquí estamos en Pinamar. En la previa al estreno de tu película, Los Comensales, me imagino que se despierta una adrenalina, ¿no? Especial. Pues sí, muy especial porque la película, el reparto, casi la mitad, bueno, la mitad, porque Denis es de Uruguay, pero hay argentinos en el reparto y por fin ha llegado a la otra orilla de la película. Es un momento muy, muy especial. Y yo particularmente tenía muchas ganas de conocer Argentina y traer aquí el motivo que haya sido por la película es algo que es un regalazo de la vida. Te entrevistamos porque sabemos la calidad de tus contenidos, de tus filmaciones, pero también porque esta tiene algo muy en particular que se rodó en un día. Uh-huh. Así que queríamos saber detalles de eso porque para nosotros es algo fuera de lo convencional. Claro, esta película se preparó durante meses. Con un guión no cerrado en diálogos, porque eso sí que están improvisados, pero había una escaleta muy consensuada, muy elaborada, para que todo el equipo, tanto técnico como artístico, al final, ese día en concreto, sucediera todo como más o menos ha sucedido, que es magia para mí. Es una declaración de intenciones. La película se hizo así porque queríamos hacerla desde la más absoluta verdad, dado que es una llamada a que el público y los creadores en España, que han estado muy separados por intereses de algunos, vuelvan a estar en un binomio que no tenía que haberse separado nunca, y es el de que se vuelvan a sentar en la mesa, que es como se arreglan todas las cosas y todas las separaciones, ¿no? Ahora, ¿qué te han dicho tus amigos, los especialistas en la materia, en el momento que le comentaste que querías rodar algo de esta manera? Alguno habrá dicho, este está loco, efectivamente, pero es transgresor, ¿no? Revolucionario. Bueno, es que yo ya tengo historial de loco en ese sentido, con lo cual saben que esa locura viene luego, pues es coherente con algunas cosas que he hecho. Entonces, realmente es que, claro, la pregunta que me la haces al situarnos en un festival ya tal, pero no teníamos esa pretensión, no teníamos ni idea, solo queríamos gozar y vivir el ejercicio y de ahí ya veríamos qué pasaba. Lo que pasa es que, claro, tenemos seis maravillas de seres humanos y de actores que han generado que esto sea posible en un lugar como Pinamar, claro. Muchísimas gracias, nos quedamos a disfrutar de tu película y te pregunto si pudiste recorrer Pinamar. Si... Sí, he recorrido Pinamar, he disfrutado de su playa, he ido a Cariló también, o sea, estoy conociendo bastante el sitio porque nos hemos podido quedar, menos mal que los festivales siempre te dan para un día o dos, 4 o 5 días, con lo cual estoy encantado, enamorado de este sitio maravilloso, sois unos privilegiados. La última, ahora sí, para finalizar, se está consumiendo mucho cine a través de celulares, a través de tabletas, ha cambiado el paradigma, la tecnología al fin y al cabo ha revolucionado todo. ¿Cómo ves esto? ¿Te gusta? ¿Cuál es tu opinión al respecto? A mí no me gusta y consumo. A veces tengo que ver algo por el ordenador o tal. Yo creo que hay un componente que es cultural.
al que regresaremos pronto, porque no hay nada como el ritual que genera lo que nos ha pasado desde niños, el establecerte en un sitio especial con un señor que te encendió una linterna, hayas dado tu primer besito a la niña que te gustaba, con tus amigos has visto a Superman volar, pero con una tablet no lo hubieras podido vivir de esa manera tan para siempre, que te acompañará más allá de cualquier cosa. Yo creo que hay que regresar al ritual, regresar a los espacios en comunidad, en colectivo, y que los espacios sean especiales, no como centros comerciales. El día que nos pongamos todos a salas pequeñas con terciopelo y de regreso a eso, como hay salas pequeñas de teatro y el teatro funciona por eso, como que es un ritual que no se pierde, cuando el cine regrese a ser ritual, entonces no tendremos que escucharnos estas preguntas ni estas respuestas. Un reconocido neurólogo argentino dice que uno recuerda lo que lo emociona, el cerebro borra lo que no lo emociona. Efectivamente, pues ahí, a volver a asociar el cine con emoción, no con información. Me gustó porque es algo extraño. Me gustó mucho. Es distinta, es buena, es meterse en la vida y en el oficio de mucha gente que son privilegiados de una manera porque tienen la vocación artística, pero sufren la realidad económica. Brillante, genial, atrapante. Pensé que cuando leí el resumen, pensé capaz que sea un poco aburrida. Buenísima, muy buena. Realmente una reflexión sobre el teatro y la vida, chapo. Bueno, ahí hablaba Sergio Villanueva, director de Los Comensales, esta película, que lo voy a decir, ¿por qué no? Es muy guapo el señor. Bueno. ¿Tiene algo de malo? No, de malo, lo más cercano es que se parece a Gollum, eso de malo tiene. Pero no, todo bien, todo bien. Qué envidioso. ¿Envidioso? Bueno, qué envidioso. Me tirás un actor italiano, te lo puedo envidiar, pero este señor con la nariz respingona y las entradas que puede estacionar dos Cadillac. Listo, quedamos así. Bueno. Vos sos feliz. Si yo te pregunto si sos feliz, ¿vos qué me respondés? Absolutamente. Bueno, esa es la pregunta que Tony Erdmann, mejor dicho, que el personaje de Tony Erdmann, porque el padre se llama de otra manera, le hace a su hija. Estoy hablando de Winfred, este hombre que tiene una hija que trabaja una película nuevamente situada en Rumania, más allá de que los actores son alemanes. Mira. Una película muy interesante, basada en una realidad, no en hechos reales, pero sí en una realidad, como es tanto luchar por los deseos, por los derechos, las mujeres llegan un momento en que se olvidan de ser mujeres desde algún lugar, hablo de la feminidad, y también se olvidan un poco de vivir. Bueno, Tony Erdmann es un, ahí lo vemos a este hombre cuasi ridículo con una peluca. ¿Qué pasa? La hija de este hombre, que es Inés, esta mujer alemana que triunfa como ejecutiva en esta nueva Rumania capitalista, vive en Bucarest y está dedicada, es totalmente adicta al trabajo. Tony Erdmann es un personaje que este padre, este Winifred, se ha creado, se ha inventado cuando ella era chiquita. Cuando ella le pasaba algo, estaba enferma, le dolía la muela o algo, él se ponía una peluca y hacía chistes y se llamaba así, Tony Erdmann. Y es un personaje que replica en algún momento de la película para intentar devolverle a su hija esa felicidad que ha perdido, esa... No vuelve a sonreír ella, nunca más. Es una mujer que vive pensando en el trabajo. Bueno, una película que habla mucho sobre el amor, sobre las relaciones y sobre un hombre que no le tiene miedo al ridículo con tal de lograr la felicidad de su hija. Se le aparece en un evento totalmente formal que ella queda casi paralizada cuando ve. Al verlo con esa peluca barata. Peluca mal puesta, medio sí, torcida. Descolocada, sí. Horrible. Sí. Bueno, protagonizada por Sandra Hüller y Peter Simonczyk. Ella es alemana y él es rumano. Grandes actores con grandes papeles en una película que ha tenido mucho éxito. Ya el año pasado, cuando estuvimos haciendo el especial de Cannes con Carlos Morelli, hablamos de la repercusión a nivel festivales de esta película que ha sido siempre aplaudida de pie. Así que esperemos que pase lo mismo. Hay que resaltar otra cosa, el hecho de que la guionista es la directora y es una mujer. Bien. Eso también está bueno. La mirada de una mujer sobre la vida de una mujer, está muy bien. Exactamente. Y además el trabajo, o sea, reconocer la figura masculina del padre tratándole de ayudar y volverla
a que la sea vida ella, real, claro. Exactamente. Bueno, esa es una de las que recomendamos. Y la otra que recomendamos es una bellísima coproducción argentino-española, como es El Faro de las Orcas, esta película protagonizada por Joaquín Furriel y por Maribel Verdú. Una película que tiene que ver nuevamente con los valores, en esta oportunidad con los valores del amor más profundo, ¿no? Del desinterés más profundo, sobre todo con la relación de Furriel con ese niño al que no conoce, un niño autista. Maribel Verdú es madre de este niño autista, que ya ha probado con equinoterapia y con distintos tipos de cosas y no logra que el chico se conecte. Ustedes saben que el autismo no es una discapacidad, sino que es una nueva manera de ver el mundo. Los chicos no son discapacitados, ni mucho menos, la mayoría son genios, pero les cuesta comunicarse con el mundo real, les tienen pánico al mundo real. La conexión de este niño con los cetáceos es tremendo, hasta por momentos cruda, porque Furriel les muestra una realidad, como que, por ejemplo, las orcas se alimentan de focas, aunque suene tremendo, pero es así. Una bellísima, bellísima película y una relación de Joaquín Furriel con... en la película, ¿no? Con este niño que realmente es muy, muy hermosa. Me gustaría, si se puede, si el señor director me lo permite y vos también, Martín, que viéramos o escucháramos un poquito del tráiler. Hasta bueno, ahora no lo hemos hecho, siempre hemos hablado encima, si le parece bien, señor director. Y con esto nos vamos a la pausa. ¿Quién es usted? ¿Cómo se le ocurre venir hasta acá con un chico enfermo y sin ningún plan? No es ninguna enfermedad, es un desorden en su cerebro. ¿A dónde quiere llegar? Yo quiero ver cómo reacciona cuando estén cerca de él. Podría ser un buen negocio. ¿Y se te ocurre? ¿Cómo ha sido capaz de enseñarnos algo tan cruel? La naturaleza a veces es así. Ayúdame, hay que sacarlo de aquí. ¿Qué carajo es esto? ¿Sabes cuántas denuncias llevas acumuladas? ¿Dónde fue la última vez que lo viste? Sentado como siempre en el acantilado. ¡Tristán! Este hombre los está usando, a ti y a su hijo, al beneficio propio. No entiendo cómo has podido hacerlo. Las orcas son mi vida. Que es lo único que me queda. Por favor, alguien me escucha, es una emergencia. Nunca me imaginé que en este lugar iba a encontrar la felicidad. En este lugar perdido en el mundo. Sos lo más hermoso que me pasó en mucho tiempo. Fuiste muy valiente en venir acá. Y lo único que quiero es quedarme contigo. Jorge Marral. Os de Neo 1825. Estamos. ¿Tenés un estudio de arquitectura? Lo importante es que los demás lo sepan. Publicita en Canal 2. Mándanos un mail a publicidadcanal2@telpin.com.ar. Marzo en ESPN. Un viaje con lo mejor del deporte en cuatro señales HD. El fútbol despega, vola a las etapas definitorias de la UEFA Champions League y recorre las ligas y copas en donde juegan las estrellas.
Carga tu valija de rugby. Palpita el final del Seis Naciones. Mira a los Jaguares en el Super Rugby y seguí en vivo los mejores torneos. El tenis te lleva a los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Además, el BNP Paribas Showdown llega bien alto con la NBA. El viaje se acelera con el MotoGP y el IndyCar. Hace una escala en el World Golf Championship Match Play. Y como siempre, tendrás a bordo toda la información con Sports Center. El análisis, las notas y todo lo que querés saber en ESPN Fútbol Club. Hablemos de fútbol y simplemente fútbol. Y seguí conectado con la onda de redes. El viaje que soñás, hacelo en marzo con ESPN. Este de Londres, 1890. Todas las calles conducen al infierno. Police! Now everybody stay calm, we're just having a little look around. Policemen so violently humiliated. Street thronged to celebrate. Culprit must be found. Reaper Street, segunda temporada. Estreno el martes 8, solo en Filmaral. Último bloque, y si decimos talento y si decimos actor, decimos Jorge Marrale. Jorge Marrale, bienvenido a Pinamar, el placer de saludarlo. Bueno, me imagino que con un poquito de ansiedad, ¿no? Siempre está bueno ver un estreno en vivo, a ver cómo es la devolución del público. Sí, además, y más particularmente con esta película que... Uno entrega siempre todo lo que puede, pero particularmente el tema central de esta película hizo que todo el equipo y yo, que, bueno, soy uno de los protagonistas, cargarnos una película emotivamente muy fuerte, muy fuerte. Y sí, ansioso y deseoso también de verla en la pantalla grande, ¿no? La vi... no terminada en un monitor y con mucha ansiedad, lógicamente, por ver algo que lo hicimos con tanto, pero con tanto amor además, ¿no? Déjeme decirlo así, fuera de cassette, usted es un hombre que hace muy bien de malo. La verdad que este personaje que tenía una sed de venganza increíble, que ahora enseguidita nomás lo vamos a ver, transmite muchas emociones, salta a la pantalla. Sí, la verdad que sí. Bueno... Esto es lo que a mí me pareció que era tan importante para tomar el desafío, ¿no? Me parece que la actitud que toma Gustavo es una actitud que uno podría sospechar de que es incomprensible, tal vez, ¿no? Y lo que me pareció fascinante es que el espíritu humano, la cuestión humana, nos hace, frente a determinados fenómenos tan dramáticos, accionar también de manera distinta, ¿no? Y nos hace aparecer... las cosas más centrales de nosotros. Eso fue lo que más me... No sé si explicarlo bien, pero es lo que más me motivó. Más allá de lo que es el tema central que desencadena el movimiento de este hombre. Lo que le pasa de verdad por querer averiguar un poco más, no solamente de su hijo, sino de él también, ¿no? Le hago una pregunta con relación a su carrera. ¿Actor se nace o se hace? Porque usted era técnico electricista, ¿cómo? Digámoslo. Sí, claro, sí, no, bueno, no, independientemente de... Yo creo que hay cosas que están adentro de uno y en algún momento como las flores, ¿no? Cuando están debajo de la nieve, ¿no? Que uno dice, uy, nieve, y de golpe se va la nieve y apareció la flor. O sea que la flor estuvo, ¿no? Abajo de la nieve. Yo siento que evidentemente en algún lugar estaba. Cuando pudo salir y la pude manejar y pude... entregarme, la verdad que es un trabajo muy apasionante y yo me tomé siempre este trabajo con mucha entrega, con mucho amor, yo trabajo con mucho amor, esta es la verdad. ¿Qué es el éxito para usted? No. ¿Piensa alguna vez, reflexiona sobre ello? Con el tiempo me doy cuenta que es una circunstancia absolutamente, a veces transitoria, no definitiva en términos de lo que sería el logro. Uno puede decir, uy, qué éxito, recaudó mucho dinero una película, etcétera, etcétera, etcétera. Y tal vez eso no es el éxito del actor, ¿no? Porque por ahí, qué sé yo, hizo la película de una manera particular y no lo siente. Yo creo que los éxitos son personales en términos
de los logros personales. Yo tuve que vencer algunas cosas para hacer esta película. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La idea central de la desaparición de un hijo por la muerte de un hijo por un asesinato es algo que, digamos, podría estar dentro de lo que sería un imaginario colectivo en los tiempos que vivimos. Y tener que trabajar con eso, sabiendo que uno tiene hijos, y tratar de correrse de ese lugar y poder hacer un trabajo artístico, fue un trabajo, fue un ejercicio. Muy introspectivo, ¿no? Absolutamente, porque no trabajás desde afuera de lo que pasa, trabajás con lo que te pasa, con lo que te pasa por la circunstancia, que no es solamente la construcción de que tu hijo es un actor el que lo hace, está todo mezclado ahí. Entonces, es tan central lo que pasa, y la sociedad también vive circunstancias donde uno escucha tanto a padres llorando la muerte de sus hijos, con lo cual hay como un trabajo entre lo personal y lo social. Hay algo que nos está pasando que a mí me hizo reflexionar mucho. Y está muy instaurado también, Jorge, esto de hacer justicia por mano propia, ¿no? También, claro, por supuesto. Pero la forma en que este hombre también resuelve cómo encarar algo que no tiene explicación, pero que él necesita darle una explicación. No la va a conseguir, pero por lo menos intentar pasar por el espacio de, bueno, esto es lo que pasó, ¿qué hago con él? Lo dejamos libre, Jorge, bueno. Gracias, porque ya va a comenzar la película. Un sueño que le quede por cumplir. Hoy por hoy, que hoy pasemos todos una jornada interesante, reflexiva, emotiva, que nos religue un poco la película para ver dónde estamos, qué nos pasa, qué le pasa a cada uno frente a lo que pasa ahí en la pantalla. De ese placer que hablábamos antes de poder entrevistar gente que uno admira, ¿no? Hoy yo tuve la oportunidad también de entrevistarlo después de la conferencia de prensa. Es un ser tan encantador, tan sencillo, tan llano y a la vez tan sabio y tan gran actor. Sin vueltas. Gran película, Maracaibo, gran película. Véanla, ojalá se estrene pronto aquí en Pinamar. La vamos a estar esperando. Así es. Nuevamente vamos a agradecer profundamente a todos los que confían en nosotros, como por ejemplo Jorgelina Aliona, que ha hecho esta decoración preciosa de este rincón aquí en el canal, y también a la vieja hostería que nos acompaña desde el primer momento, ¿eh? Exactamente. Bueno, Martín, nos quedan siempre, mira qué loco, ¿no? Siempre nos quedan películas fuera para recomendar o para hablar, pero bueno, se termina el tiempo. Mañana será otro día. Mañana será otro día, sí. El último. El último. Va a ser la despedida nuestra. Igual sí. Yo te voy a seguir viendo después, me parece. Tengo esa sensación. El señor se va de vacaciones, miren qué suerte que tiene, ¿eh? Bueno. Bueno, muchas gracias, como siempre, un placer con usted, que tanto sabe. ¿Y para cuándo tu película? Pronto, pronto. Digamos que ahora está terminada, ya no hay más excusas. Falta la parte esa que hablábamos del distribuidor el otro día. El pequeño detalle del distribuidor. Ese pequeñito detalle que no me quita el sueño para nada, ni... Ojalá el año próximo te esté entrevistando a vos en pantalla de 2018. Bueno, hagamos una apuesta a ver si sale. Dale. Nos vemos en el cine. Nos vemos en el cine.